tenemos un invitado de lujo, dominicano. Desde Cleveland nos visita Omar Ernesto Ramírez Pérez y nos viene a presentar sus dos álbumes, Libre y Morí Viví, solo por una ventana al mundo. Ventana al Mundo, tenemos un invitado, como les comentaba, súper especial, especial en muchas facetas, especial para la vida de nuestra familia y especial para la República Dominicana. Hoy nos visita desde Cleveland, Omar Ernesto Ramírez Pérez. Omar Ernesto, bienvenido a Una Ventana al Mundo. Nos sentimos más que complacidos de que hayas aceptado la invitación de venir a traer todo tu material nuevecito, calientito, para la República Dominicana y presentar todo eso que tú has hecho fuera de nuestro país, poniendo la bandera en alto. ¿Qué más puedo yo decir de mi sobrino? Omar Ernesto. Gracias nuevamente por recibirme en este programa. Era necesario que empezara a promover mi música por esta vía con mi tío y con mi familia que siempre me ha apoyado. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí. Omar Ernesto, vamos a hacer historia. Vamos a hablar de ¿cómo tú te inicias? ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Qué te motiva a decidirte por estudiar música? Yo creo que desde bien pequeño yo sentía la necesidad de entretener en mi casa, en mi hogar. Dígase en motivos familiares, como eventos familiares, como cumpleaños. Y cualquiera de esas actividades siempre estaba entreteniendo, cantando desde pequeño, siempre me gustó cantar. Y yo creo que está directamente vinculado al hecho de que mi padre es músico, poeta, actor, cantante. y yo creo que desde bien pequeño mi padre me inculcó ese amor por el arte, por todas las artes. Y yo creo que era inevitable que pasara esto. ¿Cuál es el primer contacto que tú tienes con un instrumento? A los 8 años inicio mis estudios de música elemental en la Escuela Elemental de Música Lila Mena. Y el primer instrumento era una flauta dulce, que así era que iniciaban a los jóvenes que no tenían ningún conocimiento previo de música. Entonces, ¿y empezaste a estudiar qué? ¿Solfeo? Solfeo, lo básico del lenguaje musical y introduciendo ese lenguaje con... ¿Se usaba el método de eslava todavía en esa época? Sí, todavía se usaba una combinación del eslava y otro nuevo método que se estaban introduciendo en el país. Pero, como le digo, inicié con la flauta, pero era solamente el primer peldaño. ¿Y en tu casa qué yo escuchaba? ¿Qué música se escuchaba en la casa? Bueno, la música de la época de mis padres y la época de mis abuelos, de la época de ustedes, José José, que Cristian Castro, boleros tradicionales, desde pequeño siempre me gustó toda esa música de los años 70, de los años 80, que era lo que se escuchaba en mi casa, por vía de mi padre y por él, por vía de su padre, y así se transmitió ese amor por la música. Por la música. La música añeja, de la buena música de esos años. ¿Y por las artes en general? Sí. Entonces, llegamos a, después de Lina Mena, ¿cuál es el siguiente paso que tú das música? Ahí mismo en Lina Mena, luego que pasan 2 años, entonces le permiten a uno decidir su propio instrumento. Y al principio yo quería tocar batería, pero... O sea, ¿tú querías tocar batería? Sí, eso era... Hacer sonido, lo que yo quería sonido. Hacer. Eso. Entonces, me llamó mucho la atención la batería, pero... Luego de unos cuantos meses, mi hermano empezó a
a tocar piano. ¿Tu hermano mayor que tú? Mi hermano mayor, Omar Augusto. Él empezó a tocar piano en el en la Academia de Música Diná y por ahí se me entró esa curiosidad de querer emular lo que él estaba haciendo con él. ¿Y te entusiasmaste? Sí, entonces después de ahí dije, bueno, es el piano. ¿Y qué tiempo duraste en Diná? Yo no iba a Diná. No. A Diná iba mi hermano y yo estaba yendo a la Escuela Elemental de Música. Y los dos estábamos creciendo musicalmente diferente. En escuelas diferentes, pero cuando llegaba al final del día yo lo veía a él practicando piano y viceversa, él me veía practicando mi flauta, pero yo quería, yo veía como mi futuro poder tocar como él. Y por ahí fue que empezó a querer mofar todo lo que él hacía. Emular. Sí. ¿Y cómo llegas entonces, en qué momento llegas al Conservatorio Nacional? Todavía, luego que decido tocar piano en la escuela elemental, me duré 3 años de educación elemental de piano en la escuela musical de Elira Mena. Okay. Y ahí mi primera profesora de piano fue Rosa Olimpia, una pianista y pedagoga cubana que hizo su estudio en Rusia de pedagogía. Y los primeros 3 años fueron con ella. Y luego entonces la preparación fue en búsqueda de entrar al conservatorio. Ella te prepara para tú poder llegar al Conservatorio Nacional. Que hay que entonces pasar por un periodo de prueba y una examinación para entonces determinar si tiene el nivel necesario que se requiere en el conservatorio. ¿Cuántos años en el conservatorio? ¿Quiénes fueron tus profesores? En el conservatorio empecé, la primera profesora era la que era en aquel entonces la directora del conservatorio, María Irene Blanco. Y por ahí, ese fue mi primer año, creo, si mal no recuerdo. Y luego de ahí pasé a la profesora Larisa de Matías, una profesora rusa que se asentó aquí en República Dominicana. Y luego de ahí empezó el programa Manuel Reda de la Fundación por la Música, dirigido por doña Margarita Aufant. Y en ese entonces empecé ese trayecto con Pompa Baldi, que luego me llevó a... Ahí conoces a Pompa Baldi. Sí, así. Ahí hace ya el 2009, si mal no recuerdo, 2009 fue el inicio de ese programa. ¿Y tú recuerdas cuál fue la primera pieza que tú tocaste en aquella época? Difícil, no creo, pero algo... ya hace tantos años que eso está en alguna parte del baúl de los recuerdos, pero nada tan especial, pero en ese momento era especial para mí porque era... Ya me sentía que podía hacer algo con el piano y sentía que podía hacer música. ¿Qué tiempo dura la preparación con Pompa Baldi? Pompa Baldi duró, el programa de piano Manuel Rueda duró 4 años y fue con la visión de prepararnos para entonces audicionar universidades de Estados Unidos. ¿Y cómo te manejabas con lo que es las clases en el colegio? ¿Cómo tú te manejabas entre el conservatorio y el colegio normal? Bueno, en el conservatorio ya cuando empecé a tocar, a tomar clases con Pompa Baldi, estaba tomando también clases simultáneamente con Yasmina Gavrilovic, otra profesora serbia que se asentó también en República Dominicana. Y tenía el balance de Pompa Baldi, cada vez que venía era mensualmente y daba clases por una semana. Y entonces, él venía desde Cleveland, desde Cleveland a República Dominicana a darte clases. Exacto, a darle clases a 6 becarios de la Fundación por la Música. Y entonces, ya para ese entonces yo había decidido hacer mis estudios del bachillerato sabatino en Senapec. O sea, sacrificaste tu escuela, tu colegio normal, de lunes a viernes, para poder dedicarle más tiempo a estudiar piano. Piano, así es. Tras la pausa, aquí en Una Ventana al Mundo, tú nos vas a contar todo lo que tuviste que hacer para llegar a Cleveland. Aquí, en Una Ventana al Mundo.
en compañía de Omar Ernesto por Una Ventana al Mundo. Nos sentimos más que complacidos de que un artista de la calidad de él esté aquí. Omar Ernesto, ¿qué tocabas? Ese es Valle de Obermann, del compositor de Hungría, Franz Liszt. Clásico. Húngaro, ¿eh? Clásico. Hablábamos en el cuadrante anterior de la preparación tuya. ¿Qué fue lo que tú tuviste que hacer, resumido, para tú poder audicionar en no solo en Cleveland, sino en todas las universidades que tú audicionaste? ¿Y por qué tú eliges Cleveland? El proceso fue, como le dije, ya un proceso que empezó desde el inicio del programa de piano Manuel Rueda. Con esa visión de saber que era prepararnos para poder competir con el a nivel internacional para poder aplicar a... Porque tú ganaste una beca. Sí, aquí en el programa de piano Manuel Rueda y fuera en el Instituto de Música de Cleveland. Cuando el proceso de aplicación, Pompavaldi nos recomendó ciertas universidades que eran las mejores a nivel mundial y de Estados Unidos, y apliqué al Instituto de Música de Cleveland, que es donde Pompavaldi da clases, y al Conservatorio de Boston y el Conservatorio de Oberlin, otra escuela cerca de Cleveland, en Ohio. Y me aceptaron en Cleveland y en Boston con buena beca, pero la decisión fue unánime para ir a Cleveland. ¿Qué te motivó a elegir? Seguir estudiando con Pompavaldi. Okay. Porque los 4 años que pasamos aquí en la Fundación por la Música fueron de despertar al mundo de la música clásica, que uno pensaba que tenía la preparación necesaria, pero nos dimos cuenta que todavía había mucho que aprender. Y yo decidí seguir trabajando con Pompavaldi porque me sentía ya a gusto con él y me sentía inspirado constantemente por su persona, por su carrera. Su calidad. Su calidad de músico y de ser humano en general. Y nos llevamos ya teníamos una relación bastante estrecha. Sí, y que fluía de manera natural. Entonces, la decisión era, no había que pensarlo, no había que mucho. Sí. Aunque Boston siempre había sido la ciudad donde yo quería ir desde el principio, porque la ciudad de Boston es muy involucrada con la música y con la juventud que quiere buscar ese sueño de ser músico a nivel internacional. Pero yo sabía que mi preparación debía de seguir con Pompavaldi. Ok, llegó el momento y Omar Ernesto Ramírez parte hacia Cleveland. Durante esos años estudiando, ¿cómo fue tu vida? Primero la soledad, apartarte de la familia. Sí, ese es el primer momento cuando tomo el avión, fue fuerte. La decisión ya la decisión enfrente mía, ya la había tomado, aún así me sorprende, pero me espera con mucha ansia, porque de la necesidad y esa hambre de triunfar y de éxito todavía la tenía. El deseo de hacer algo. Deseo de seguir mis sueños. Sí. Me mantuvo siempre alerta y por los 4 años de carrera estaba sumamente ocupado. O sea que no, aunque sentía esa nostalgia, tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que competir. Imagino que competir. Estaba muy ocupado. Sí. ¿Y dónde tú vivías ya? ¿Dónde tú llegas? ¿Tú llegaste, voy para la universidad? Sí. ¿Solo? ¿Sin saber para dónde iba? Bueno, yo sabía ya, había hecho mis investigaciones para ver dónde iba a ir el primer día a pasarla en un hotel cerca de la universidad. Y luego, cuando llegué allá, salí a caminar por... ¿Solo? ¿Tú llegaste solo? Sí. ¿Y qué edad tú tenías? 19 años, 18, 19. No, 19 años, sí. 19 años. Y por motivos económicos, mis padres no pudieron acompañarme. Y tuve que tomar ese viaje solo y aventurar por mi propia cuenta. Fue fuerte, pero al mismo tiempo era una experiencia nueva que,
que me daba ganas de vivirla. Te lanzaste tras tus sueños. Así es. Y entonces esos 4 años allá estudiando, ¿cómo fueron? Bien intensos. Porque ¿tienen tiempo para descansar? Yo siempre busqué tiempo para compartir con nuevas amistades y mantener las viejas también y mantenerme en contacto humano, pero también para poder competir a nivel internacional. Cuando llegué allá fue un choque, aunque Pompa Valley nos preparó para audicionar. Fue todavía un choque cultural tremendo porque la mayoría de los pianistas que habían allá y músicos eran excelentes músicos. Ya yo me sentía por debajo de ese nivel y necesitaba trabajar el doble de lo que para alcanzar de lo que ellos trabajaban. ¿Sí? Y de libre, ¿qué tú me puedes mostrar? Libre tocando. Libre es la necesidad de conectar mis dos vertientes musicales, que es la música clásica y mi música tradicional dominicana. ¿Y cómo dice? Aquí dice una bachata, así. Y de esta manera nos vamos a una pausa en Una Ventana al Mundo, con Omar Ernesto Ramírez Pérez. Al mundo libre, Omar Ernesto Ramírez Pérez. Omar Ernesto, ¿qué escuchamos ahí? Esta es la canción o la pieza que se llama Reminiscencia del Merengue y es la necesidad de conectar con las raíces, igual con las raíces dominicanas, pero desde lejos. Por eso se escucha como si fuera un eco antiguo que me grita y me pide que vuelva a mi hogar. Bueno, tú tocabas y yo sentía las olas del mar. Exactamente. Eso sentía yo. En Cleveland, durante tu periodo de estudio, se dieron muchas cosas. Incluso te enamoraste. Así ¿verdad? Es. ¿Qué pasa luego de tú ya concluir y graduarte y aquello que se dio con la graduación, con la boda? Vamos a hablarle de eso a la gente. Fue un momento de completa alegría y de muchos eventos uno detrás del otro que consecutivos sí, y muy rápidos. En cuestión de un mes yo me gradué. ¿Y cuál es la titulación? ¿Qué te graduaste? Mi título es Piano Performance, graduado de un Bachelor de Piano Performance, que es una licenciatura como pianista concertista. Y un certificado de pedagogía. O sea, tú eres pianista, concertista y pedagogo. Ajá. En el área de música. Así es. Ok. Y entonces, en ese momento que todo se conjugó, que todo llegó de repente, vamos a decir que fue así. Sí. La graduación y vamos a casarnos de una vez. Lo planeamos todo, la esposa mía, Geneva, y yo planeamos todo para que mi familia pudiera venir y ver mi graduación, ver mi recital de graduación y luego viajar a Kansas, que es donde mi esposa es, y casarnos allá.
Entonces fue todo en cuestiones de dos o tres semanas máximo. Y todo pasó uno atrás del otro y fue un momento de tremenda satisfacción, de logros, de encuentros. De encuentros familiares, de muchísima alegría, que luego culminó en tener que decir adiós a mi familia y volver a la vida en Cleveland, lejos de casa, y tener que buscar la manera de seguir en busca de más sueños. Una pregunta, ¿durante los años de estudio tú pudiste trabajar? Sí. ¿Y en qué trabajabas? Durante los años de estudio se me permitía trabajar de un mínimo de horas, que entonces al principio yo me quise dedicar a los estudios y dejar luego el trabajo para más tarde. Entonces ya el último semestre yo empecé a trabajar dando clases particulares. ¿Y en qué área? De dando clases de piano. ¿Dando clases de piano? Particulares. ¿A qué personas? ¿Mayores, adultos, niños? A todo, todas las edades. ¿Todo el que yo parece? Tenía, exacto, yo tenía, todavía tengo varios estudiantes que son desde los 7 años hasta estudiantes con otra carrera, 37 años, 40 años, así. Ok, entonces estamos hablando ahora mismo de lo que es el álbum de la parte libre. Uh-huh. ¿Qué compone libre? Libre es cuando mi arte es completamente libre, libre de barreras, libre de géneros, completamente improvisada. ¿Cuántos temas? Son 12 temas y todos son completamente improvisados. Inéditos. Sí, y creados en el momento de la grabación. ¿Cómo funciona eso? Bueno, a mí siempre me ha gustado improvisar. Yo tomo varios acordes y dentro de esa escala creo algo y dejo que mis dedos vayan buscando el siguiente paso. ¿Y lo vas grabando inmediatamente? Lo voy grabando en el momento, así. Y entonces libre ese sentir de ser completamente libre y sin ataduras. Vamos a tocar una de esas 12 piezas. Okay. A ver cómo suena libre. Porque libre tiene sonido. Así es. De esta manera nos vamos a una pausa aquí en Una Ventana al Mundo, disfrutando de la presencia de Omar Ernesto Ramírez Pérez desde Cleveland con sus dos álbumes, Libre y Moribibí. Tras la pausa. Esta travesía que tú has tenido en estos últimos años de conocimiento, de música, de todo eso aprendido en Cleveland, que hoy nos traes a la República Dominicana. Tú sabes que Por Amor cumple 50 años y a mí particularmente es una de las canciones que más me gusta. A mí me gustaría que por lo menos interpretaras algo. Algo de Por Amor. Pero corto. Eso es sublime.
Esa canción habla por sí sola. Dime una cosa. En los momentos de ocio allá en Cleveland, ¿tú escuchabas nuestros cantantes? Siempre. ¿Nuestros músicos? Siempre. ¿Cómo quiénes? Luis Díaz, Nini Cáfaro, claro, siempre. Mili Quesada, Juan Luis Guerra, todo. Fernandito Villalona, Sergio Vargas, lo tradicional. Siempre sentía esa necesidad de mantenerme en contacto con la República Dominicana. Sí, con mi país. Mira, ya estamos saliendo de este bloque donde estamos hablando de libre y nos vamos a conectar ya próximamente en lo que es Moribibí. Ese, yo cuando veo Moribibí, veo la Chichigua, veo muchos colores. Así es. ¿Te sucedía que los colores de la República Dominicana, del trópico, te llegaban? Sí, se desbordaban en mis ojos cuando yo tocaba la música que quería, con la que quería conectarme con mis raíces. Siempre veía esos colores bien fuertes, llamativos, vibrantes, siempre colores. El azul del cielo dominicano es muy, muy específico. El amarillo del sol, el azul de las aguas, la arena, ese dorado, el color dorado de la arena, siempre lo veía. Y por alguna razón, el color rosado siempre... ¿Te llegaba? Me llegaban, porque sí. me lo relacionaba con las casitas, sí, de campo. De los campos. Rosado, azul, siempre colores bien jocosos. El verde jocoso. De la grama, así el es, pasto. Sí. Siempre sentía esa conexión por colores y por sonido. El sonido y los colores llegaban de manera natural a mi música. Mira, toda esa influencia que tú has tenido de los abuelos, tanto paternos como maternos, de tus tíos... hay que mencionar a tu tío Francis. Claro. ¿Verdad? Que se va a sentir muy orgulloso de ti. Sé que está muy orgulloso de ti. Excelente cantante. Excelente cantante, Francis Ramírez. Sí. Vamos a hacer una pausa para poder conectarnos con lo que es la otra parte del álbum. Pero lo vamos a hacer en otro escenario. Un escenario donde realmente se presta para hablar de morir, vivir. Donde se presta para hablar de la naturaleza. Donde se presta para hablar de la Chichigua. Pero vamos a empezar con Morir, Vivir. Por eso decido soñar con volar y creer en el monstruo del fondo del mar y esperar esa vida que Dios me dará sin tener que tomar la pastilla que me ayudará y sanará y sacará y quitará de mi mente las voces que me matarán si algún día se encargan de erradicar ese afán de quererme encontrar cuando tú ya no estás. Cuando tú ya no estás. La Chichigua se espuma sobre las ramas del aire mientras flota entre los mares de las nubes desnudas. La Chichigua se espuma sobre las ramas del aire mientras flota entre los mares de las nubes desnudas. Y entre Chichiguas y Moribibí nos vamos a una pausa aquí en Una Ventana al Mundo con nuestro invitado especial Omar Ernesto Ramírez Pérez desde Cleveland con sus dos álbumes Moribibí y Libre. Vuela, vuela.
continuando con Una Ventana al Mundo y adentrándonos en la vida de Omar Ernesto Ramírez Pérez. Ahora vamos a tocar el segundo álbum que Omar Ernesto ha compuesto, ¿verdad? Compuesto, ¿tú lo has hecho todo prácticamente? Sí, la producción, composición, la letra, música, todo. Morí Viví, ¿por qué Morí Viví? Morí Viví es el deseo de yo reconectar con mis raíces. Y qué frase más endémica dominicana que Morí Viví. Sí, tuviste que morir para volver a renacer. Para renacer nuevo, con positividad, con Dios de mi parte siempre ayudándome a entender que el arte y el don que Él me dio no es para yo quedármelo, sino para compartirlo con el mundo. ¿Y por qué tuviste tú que morir? ¿Por qué? ¿Morir a qué? Morir, matar lo malo, dejar lo negativo atrás, dejar la depresión que me consumió de estar viviendo fuera en Estados Unidos, solo. Fuera de mi familia, solo, estudiando, buscando mis sueños, pero aún así con la falta y la necesidad de estar en contacto con mi familia y con mis raíces. Por eso tuve que morir esa parte para renacer y vivir una vida llena de felicidad y sin posponer la felicidad. Y enfocándote en lo que tú tenías que estar, que era estudiando. Sí, sí. El proceso de búsqueda que me llevó a llegar a Morí Viví fue una reacción al terminar mi carrera de música en Estados Unidos y no saber a dónde ir después. Pensando que ya tengo todo y he conseguido mi carrera, mi diploma, me casé, mi familia me visitó para ir a la boda con el amor de mi vida. Y todo eso me llevó a un proceso de felicidad extrema que luego, después que se desvaneció, caí en un proceso de depresión que me llevó a esa búsqueda que da como resultado el álbum Morí Viví. Pero una pregunta, Ernesto. ¿La vida tuya no ha ido como un poquito rápida? Sí, sí. Muchas ahora, decisiones. Ahora que lo dices, sí, bastante. Y sin uno... Proponérselo. Sí, porque todo... Yo siempre le digo a mi madre, a mi padre, que yo he sido una de las personas más bendecidas de este mundo, porque todo se me ha... Facilitado. Facilitado, y por la gracia de Dios. Todo la... me ha llegado sin mucho esfuerzo y todo por eso ha pasado tan rápido y llegó a este momento en que como hombre ya de 25 años ya uno está pensando que debe de estar buscando en busca de esa solidificación del ser de buscar la carrera, de encontrar todas las cosas que uno piensa que necesita. De promoverte tú mismo. Sí, sí, también. Esa es una de las razones por la cual Morí Viví pasa ahora, en este momento. Porque... ¿Cómo se da ese momento, Ernesto, ese instante en que llegan las musas para tú componer? Yo siempre digo que eso no viene de mí. Es algo que ya he estado ahí porque se me ha dado, por ejemplo, por el talento que tengo, que lo tengo por vía de mi familia, mi padre. Sí, pero en ese momento específico, donde tú dijiste, voy a componer Morí Viví. Okay. O primero nació la letra, luego la música y luego le pusiste el nombre. Fue... O tú dijiste, se va a llamar Morí Viví, déjame empezar a componer. ¿Cómo se da eso? Fue todo, pasó como todo junto. En el momento en que yo estaba... en esa búsqueda interna de entender por qué me sentía de la manera que me sentía, yo siempre recurro a mi mascota, a mi cuaderno, y escribo cómo me siento, y luego la música viene por ahí sin pensarlo, porque ese es mi idioma. Tú hablas en música. Sí, mi lenguaje es la música, no. Mi lenguaje, por eso me da tanto trabajo expresarme. Verbalmente. De manera verbal aquí. ¿Tú prefieres expresarte a través de la música? Ok, la primera canción, el primer tema del álbum Morí Viví. Se llama ¿Cómo estás? Y ese fue uno de los primeros temas que escribí para el álbum Morí Viví. Y surgió de esa necesidad de
¿A quién le preguntaba cómo estaba? ¿A ti mismo? A mí fue una pregunta interna primero. Fue a mí mismo. Yo quería saber y conocerme, conocer cómo me sentía, entender por qué me sentía. Por eso la pregunta primordial era ¿cómo estás? Y luego, no solamente a mí, sino al mundo, preguntarle a otra persona que quizás se están sintiendo de esta manera y no lo saben expresar o no se dan cuenta de que lo están sintiendo. Y por eso el cómo está es el primer tema. Empiezo preguntando cómo está. Y para saber la posición en que se encuentra la gente. Exacto. ¿Cómo en ese momento que empiezas a escribir, cómo combinas la música con la letra? Para el concepto detrás de Morí Viví es... hay un concepto musical que es lo que une el álbum completo. Y eso lo creé con la primera canción, con ¿Cómo estás? Y salió de manera natural, con letra y música todo. O sea, que eso fue, como yo le digo, todo pasa, eso no viene de mí, eso viene de lo divino. Eso no es, mi talento no es mío, es de Dios. Y Él me lo está dando constantemente para yo expresarme, porque no encuentro otra manera de expresarme que no sea por la música. Ok, ¿tú combinas algunos géneros ya conocidos de la música popular? Sí, Morí Viví tiene una amalgama de género que empieza desde lo clásico hasta lo popular, la guitarra española, el pop, la balada, ¿qué más? El merengue. Cuando le digo que la necesidad de reconectar con mis raíces me llevó a querer reconectar con lo más nuestro de la música dominicana, que es el merengue. Y el merengue forma parte esencial, aunque no parezca cuando lo escucha por primera vez el álbum, pero está en todo el álbum completo. Tú vives en Cleveland y cuando tú escuchas un merengue o se escucha algún merengue o algún ritmo tropical, ¿qué tú sientes en Cleveland? ¿Te conectas? Nostalgia, pero de una manera súper positiva. ¿Qué es lo que hace el merengue? El merengue te saca de los problemas y te pone a bailar. Y te saca una sonrisa. Y cuando yo escucho en la radio allá en Cleveland, hay una radio latina que tocan bachata y merengue. Cuando sea que yo estoy manejando y escucho eso, se me alegra el día. Y eso es lo que yo quería hacer con Morí Viví, poder hablar de algo que, un tema que quizá no es tan positivo, pero de hacerlo de una manera... Llevarlo de una manera diferente y ponerlo alegre. Exactamente. Informando a través de tu medio de comunicación, que es la música, llevando ese tema, pero de una manera alegre. Ajá, positiva. Positiva. ¿Qué otro tema tenemos en Morí Viví? Morí Viví, ya que le hablamos del merengue, La Chichigua, que es uno de los temas que está a mitad del álbum. Ese es el tema en que finalmente llego y conecto con mis raíces y se convierte de un simple tema con guitarra y voces a una versión, a mi propia versión de lo que es el merengue. Pero vamos a continuar con La Chichigua tras la pausa, aquí en Una Ventana al Mundo, y vamos a desarrollar cómo tú te atas a ese cordón que es con La Chichigua volando, que son los colores dominicanos, y cómo tú nos vienes a traer a nosotros en esta oportunidad lo que es morir, vivir a través de un álbum musical. Tras la pausa aquí en Una Ventana al Mundo. Ventana al mundo, la naturaleza se hace cómplice
de que Omar Ernesto venga a presentarnos a nosotros su álbum Morí Viví. Y en este caso, en esta oportunidad, la canción o tema, La Chichigua. ¿Cómo nace? ¿Cómo se da La Chichigua? La Chichigua es otra necesidad de reconectar con mis raíces y sentir que la manera de hacerlo era volar de vuelta aquí a lo nuestro, a lo dominicano y al merengue específicamente. ¿Y esa chichigua tiene los colores de la República Dominicana? Sí. La chichigua, cuando yo la visualizo, yo veo el rojo, la bandera tricolor, el rojo, el azul y el blanco y la idiosincrasia dominicana de buscar la felicidad. Sea como sea. A toda costa, y por eso el merengue es el canal para hacerlo. Igual que la chichigua, no hay cosa más dominicana que la palabra chichigua. Y la chichigua es un símbolo. La chichigua cuando se eleva es libre. Exactamente. Y se maneja antojadizamente. Exactamente. Entonces, la chichigua, ya como usted mencionó, era esa necesidad de ser completamente libre, como el segundo álbum libre. Entonces, Morí Viví es ese paso que tuve que tomar para poder llegar a ser completamente libre y feliz. Y completamente unido con mis raíces, aún estando lejos. ¿Cómo dice la chichigua? La chichigua dice así. La chichigua hace espumas sobre las ramas del aire, mientras flota entre los mares de las nubes desnudas. La chichigua hace espumas sobre las ramas del aire, mientras flota entre los mares de las nubes desnudas. Vuela, 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 vuela. La chichigua hace espumas sobre las ramas del aire, mientras flota entre los mares de las nubes desnudas. La chichigua hace espumas, vuela, vuela, vuela. Wow, qué mezcla, qué ritmo mezcla. Hay, como le dije al principio, yo siento muchas cosas. Sí, hay mucha mezcla de la guitarra tradicional española, por eso el sonido. Y eso es bien, viene de esa cultura española de la guitarra. Y al principio es completamente un merengue simple hecho solamente en guitarra. ¿Y así la grabaste, solo en guitarra? Solamente guitarra, un poco de piano y voces. Yo quería algo completamente simple que fuera, que diera ese sentido de volar, de estar de libertad, de levitar y ser uno con la naturaleza y uno con el viento. Ernesto, tú que ya tienes, ¿verdad?, una experiencia y lograste tu sueño en la universidad en los Estados Unidos, a las personas que en este momento, jóvenes específicamente, que quieren iniciarse en la música, ¿qué tú les aconsejas? Lo primero, lo que siempre me ha ayudado a mí, además de estar apoyado por mi familia constantemente, por mis padres, mi familia, mi tío y todos mis amigos alrededor, siempre me apoyaron. O sea, que eso, tener una base de apoyo y una comunidad que crea en su talento es primordial para uno creer y seguir soñando ese sueño imposible. Y yo creo que lo primero es soñar y luego buscar la manera de realizar esos sueños. Al principio del programa hablamos de tu trayectoria, de en qué momento empezaste, a qué edad empezaste. Pero sería bueno que en esta oportunidad tú menciones esas personas que han sido importantes específicamente en la música. Bueno, desde el principio, mi padre, que fue una de las personas que me introdujo en el arte y me enseñó a amar el arte a toda costa. Mi madre, que me enseñó a buscar el balance entre el placer y el trabajo. Y bueno, ahora, luego de tomar la decisión de ser músico y dedicarme a esto
como carrera. La Fundación Sinfonía, Margarita Copelo, la Fundación por la Música, Margarita Ufán, la presidenta de la Fundación por la Música, Margarita Miranda, que estuvo también involucrado en los primeros pasos de mi carrera como artista, y el maestro Antonio Pompavaldi, que fue clave importante para esa realización de esos sueños. Mis maestros aquí en Dominicana, la maestra Yasmina Gavrilovich en el Conservatorio Nacional de Música, el maestro Dante Cucururo fue sobre todo una inspiración para mí como compositor, y el conservatorio fue mi primer hogar, que me inculcó ese amor por la música. Y mi maestra Rosa Olimpia, que fue la primera maestra de piano que tuve cuando tenía 10 años. Y esa fue la primera que me enseñó a enamorarme de la música. Aparte de tu papá, ¿verdad? ¿A quién admiras? ¿A qué artista es especial para ti? Artista especial dominicano, para mí, dominicano. Extranjero. Bueno, dominicano, yo creo que siempre ha sido clave importante para la música dominicana a nivel mundial y para todos los artistas dominicanos, ha sido clave Luis el Terror Díaz, que fue de los pioneros que empezó a hacer esa mezcla de lo nuestro con una música más futurística. Una mezcla de lo popular, de lo nuestro, con el rock, con el pop. Y yo creo que esa es la clave para todos los artistas dominicanos. Ese es el a donde tenemos que mirar antes de decidir hacer música dominicana. Luis porque Terror Díaz. Ese es el pionero. En la República Dominicana. Sí. ¿Y fuera de la República Dominicana? Bueno, fuera de la República, uno de los... De la persona que me inspira constantemente es mi maestro Antonio Pompavaldi, que Pompavaldi es tremendo músico, tremendo profesor, excelente ser humano y sobre todo dedicado a este arte. Y con una este gran arte. Trayectoria. Excelente trayectoria. Ernesto, te damos las gracias a ti por tu tiempo en Una Ventana al Mundo. Gracias a usted Yo, por tener. Yo como tu tío me siento más que orgulloso, ¿verdad?, de abrirte las puertas, la ventana de este programa, para que no solo hoy, sino siempre, tú puedas proyectar tu música, tu talento y todo el ser humano maravilloso que tú eres, yo que te conozco, ¿verdad? Lo puedo decir con toda la sangre, ¿verdad? Y decirte que el ser humano tiene que ser humilde como tú, ¿verdad? Y engrandecerse en cada acto que haga, para poder llevar su verdadera esencia. Gracias Amén. Por ser mi sobrino. Gracias por ser mi tío. Muchas Te gracias. Te quiero un montón. Igual. Y darle las gracias a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, de las dos partes, ¿verdad? Sí. Es importante, porque no podemos olvidarnos nunca de nuestras raíces. No. Ellos son los que nos traen. Y a ustedes, amigos, una vez más, gracias por estar pendiente de Una Ventana al Mundo. Hacemos lo imposible de traer talentos y personas positivas como Mar Ernesto Ramírez Pérez, a este su programa que cada domingo de 5 a 6 por RNN Canal 27 le abre las ventanas del mundo para que vengan a la República Dominicana y nosotros exportar nuestro talento. Hasta la próxima en Una Ventana al Mundo.